Muchos hemos sufrido que cuando vamos arrancando cosas se van apilando iconos, entonces los iconos que me vienen por la derecha se chocan con los de la izquierda, se produce ahí un caos, no veo la mitad de las cosas que tengo, ¿no? Ahora tenemos un cuadro en el cual yo tengo todos los iconos que tengo abiertos cuando abro programas o instalaciones se configuran ahí. Y todos los iconos, además, los puedo configurar, puedo decir cuáles quiero ver, cuáles no quiero ver, ¿no? Esto me da bastante orden desde el punto de vista del escritorio. Ahí, otra de las cosas interesantes para cuñados, familiares y demás, es el centro de actividades, ¿no? El centro de actividades intenta ser un sitio donde todas las cosas que me pida el sistema que tengo que hacer, en lugar de mostrarme un mensaje apocalíptico de esos de si hace esto, se le puede caer el cielo sobre su cabeza, ¿no? Y luego le dice, bueno, aún así quiero hacerla. Y te vuelve a decir, ¿pero estás seguro que quiere hacerla? Y yo, que sí, pero por tus hijos me lo juras. Entonces, bueno, pues este es un sitio donde, entonces ya la llamada del cuñado se produce. Este es un sitio donde intentamos que todas estas cosas estén reunidas, ¿no? Entonces, primero tiene una serie de mensajes, una serie de mensajes muy... o sea, yo puedo ejecutar las cosas desde aquí o puedo abrir el centro de actividades directamente y lo que veis es un código de colores. O sea, rojo quiere decir muy peligroso, amarillo quiere decir chungo y si está verde, pues simplemente quiere decir que debes hacer alguna opción, ¿no? Pero esto es muy bueno para todos aquellos... Está pensado. Es muy bueno para todos aquellos, sobre todo, pues que no tienen ni idea, ¿eh? Que es normalmente, pues, no normalmente los que estáis aquí, pero sí a muchos de los que vosotros ayudáis, ya sea en la familia, en algunas empresas con las que colaboréis. Es importante. Esto reduce lo que es el entorno de soporte y, sobre todo, las cosas son muy, muy sencillas. Puede ser que yo tenga otro antivirus o tenga un antivirus, por ejemplo, ahora tengo el antivirus desactivado, ¿no? Puede ser que yo lo tenga desactivado y lo que puedo hacer es activarlo, con lo cual se quitaría. O bien, puedo tener dos antivirus y no quiero que me siga dando el mensaje. Lo que puedo decirle es, oye, no me sigas dando la brasa con ese mensaje, no vuelvas a aparecer y en el caso de que quiera volver a instalar, pues le digo que me vuelva a salir el mensaje de volver a activar el antivirus, ¿no? O sea, yo puedo decidir qué cosas quiero que me aparezcan o qué cosas no quiero, porque realmente son repetitivas. Y luego, desde el punto de vista del usuario, si os fijáis, muchas veces los sistemas nos dan demasiados mensajes o no. Yo puedo filtrar y decir, bueno, pues mira, no notificarme, notificarme siempre, notificarme solo cuando alguien intente entrar o no notificarme nunca, ¿no? Lo cual no es una opción nada segura, ¿no? Pero yo tengo esto en una escaleta bastante sencilla, puedo hacerlo desde un punto bastante, bastante claro. Bueno, otra de las cosas interesantes que tenemos es la energía, ¿no? Las mediciones que se han hecho hablan de que la energía o las baterías, el consumo de energía es entre un 15 y un 20% menor sobre la misma máquina, sobre las mismas aplicaciones con Windows 7 que con Vista y algunos otros sistemas operativos. Las opciones de la energía, pues primero, yo si me desenchufo o lo que sea, tengo una opción directa para ajustar el brillo de pantalla, cosa muy importante sobre todo cuando estoy de viaje. Puedo cambiar las configuraciones directamente del plan, tanto con batería como sin batería, también con el ajuste de brillo de pantalla, que son algunas de las novedades que tiene respecto a Vista, ¿no? Y luego en la configuración avanzada de pantalla hay cosas muy interesantes, como por ejemplo en la configuración multimedia, reproducir vídeo, que es una de las cosas que bueno, pues aquí se hace mucho y que consume un montón de batería. Si quiero, cuando estoy desconectado, o sea, si me voy en un tren, en un avión, me pongo una peli, corremos el riesgo a veces de que acabe la batería antes que la peli, ¿no? Entonces puedo decir que rebaje el consumo de energía, ¿no? Esta es otra de las opciones. Bueno, el entorno de redes también está bastante simplificado. Tengo todas las redes
sobre todo las redes inalámbricas, lo cual es bastante útil en un solo sitio. O sea, es decir, yo aquí si estuviera saliendo vía una Wi-Fi la tendría en un mismo sitio, si estuviese saliendo vía una 3G la estaría viendo en el mismo sitio, o cualquier tipo de red inalámbrica a la que esté conectado la puedo ver desde un solo entorno y puedo hacer un montón de cosas con ellos. Además, tenemos un centro de redes donde estamos viendo realmente toda la información y toda la información en un estilo mucho más fácil, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, ahora tenemos aquí entre estos PCs configurada una red doméstica. Cambiar el tipo de red lo puedo cambiar desde ahí. Normalmente el 99% de los usuarios es capaz de cambiar de una red doméstica a una red corporativa, a una red pública, en un entorno de vista, ¿no? Aquí tenemos todos las utilidades que realmente necesitamos. Y luego, pues para mí viene, yo creo que es una de las maravillas que tenemos con Vista, ¿no? El formato del aero de por debajo se ha modificado bastante, o sea, seguimos teniendo, bueno, por ejemplo, el entorno de vídeo. Si tengo un vídeo abierto, el vídeo, veo cómo está pasando el vídeo. Si tengo varias ventanas abiertas del Explorer, pues las puedo ver. Si tengo varios de los paneles, la galería de gadgets, varios entornos de Word, tengo Live. Pero lo más importante de todo esto, y lo que ahorra muchísimo tiempo, o sea, porque lo bueno que decíamos de la memoria es que no consume más memoria para tener más ventanas abiertas. Lo malo es que no consume más memoria teniendo las ventanas abiertas. ¿Eso qué ocurre con ello? Pues que a veces tengo 50 ventanas abiertas. El PC normalmente no lo apago nunca. Si yo lo apagara ahora, y si queréis luego hacemos la demo, venís por aquí los que queráis, despertarlo tarda 3 segundos. El ahorro de eficiencia en energía, o sea, cuando tú andas, pues os levantáis de aquí, os vais a ver a otro con el que programáis o veis algo. Cuando tú tienes la costumbre o la posibilidad de cerrar el PC, que se hiberne y que luego cuando lo abres en 3 segundos está puesto, lo cierras y lo abres mucho más. Realmente lo usas prácticamente como un cuaderno, ¿no? Con lo cual eso te extiende el periodo de vida útil. Pero eso, por el otro lado, contamina mucho más el escritorio, ¿eh? Como tú puedes estar un mes, 2 meses sin apagar el PC. Con lo cual, a veces tienes un montón de mails por ahí que no has abierto, y la gestión de estas ventanas nos va a ayudar a sobrevivir en ese entorno. Es decir, fijaos, yo si me pongo encima de este iconito, lo veo por detrás, pero no me he ido a él, porque si ahora me voy a la pantalla, al PowerPoint, me voy a él. Si ahora navego entre estos dos, me puedo ir a ellos. Ahora voy aquí, ahora voy entre estas pantallas del Explorer, pero en ningún caso, por ejemplo, aquí, cuando yo me pongo encima y solo cuando le hago clic, ya es cuando me voy a esa ventana. O sea, soy capaz de estar navegando por 10, 15, 30 ventanas y acceder a ellas. Otra de las utilidades buenas es que en ese entorno, decir, oye, vamos a hacer mucho más fácil la navegación, es en cuanto yo hago clic en la barra de arriba, ya soy capaz de arrastrar la ventana. O sea, no necesito maximizar, minimizar, ponerla de esa manera. Y una de las utilidades fenomenales que tiene es, bueno, hemos hecho unos estudios, normalmente la gente nunca tiene menos de 15 ventanas abiertas al cabo de una hora o cosas así, pero normalmente uno trabaja con 2 ventanas, no sueles trabajar con más ventanas. Estás copiando y pegando entre una cosa y otra. Y una de las facilidades que tiene para esto es que si yo arrastro esta ventana, si os fijáis, al lado derecho, se ajusta a la mitad, ¿no? Imaginaos que yo estoy en esta, ¿vale? Y tengo que copiar alguna cosa, con lo cual tengo ese copy-paste directamente entre una y otra. Las deja perfectamente colocadas. Otra de las cosas interesantes, el manejo de ventanas. He visto a alguien por ahí que tiene muchos monitores. Esto facilita mucho el uso entre monitores, porque simplemente con arrastrarlo desde aquí soy capaz de llevármelo a cualquier monitor. No tengo que andar minimizando, no tengo que andar ajustando. Otra de las cosas interesantes que tengo es, si arrastro la ventana arriba, se maximiza, ¿eh? O sea, no tengo más que hacer, si lo pongo a la derecha se pone así, si lo pongo arriba se maximiza. O sea, se maximiza en todo lo que tengo que ver, y eso también es una de las cosas que yo creo que más nos facilita y que más tiempo ahorra. Si, por ejemplo, vamos a abrir más ventanas para dejar esto un poco más sucio. Típico momento en el que no soy capaz de encontrar nada. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es sacudo esta ventana y todas se me van abajo, ¿eh? Para ver cuál era la que tenía que hacer, dejo el escritorio limpio. Si no estoy conforme, no me entero de cuál es, la vuelvo a sacudir y vuelven todas al entorno en el que estaban. O sea, ese andar buscando
sobre todo cuando estáis trabajando con documentos, con distintas cosas, el poder verlo todo desde el mismo punto de vista es interesante. Y luego, la tecla Windows, o sea, la tecla del icono de Windows, que es uno de los grandes misterios de la ciencia, ¿para qué sirve la tecla de Windows? Nadie ha conseguido descifrarlo. Por fin en Windows 7 tiene utilidad. Si os fijáis, con esta ventana, si le doy a tecla arriba, la maximiza. Si le doy a tecla abajo, la minimiza. Si le doy a la derecha, y se le doy a la izquierda, ¿no? Y sobre todo cuando hay gente que es muy... O sea, hay gente, sobre todo los que usan mucho Excel y todo eso, son muy de teclado, ¿no? De shortcut. Entonces, aquí hay shortcuts muy interesantes. Por ejemplo, si le doy a la tecla, a la bandera de Windows y a la P, tengo todas las opciones de sacar la pantalla duplicada, o sea, para sacar por el proyector, sacar la misma, sacar dos pantallas, abrir en dos splits, lo que yo realmente quiera, ¿no? Bueno, otra de las opciones bastante interesantes es que, si os fijáis, ha desaparecido el iconito de ir al escritorio. Eso ahora está en este botón de aquí, no sé si se ve allí, en ese botón que tengo aquí, si os fijáis. Entonces, si me pongo encima, se queda transparente el escritorio. O sea, a veces he grabado algo en el escritorio, no sé si estaba ahí. Y si le doy clic, me lo limpia. O sea, si le doy clic, realmente voy al escritorio y me ha minimizado todas las pantallas. Esto es otra de las opciones que nos permite realmente navegar con, o navegar entre las aplicaciones con muchísima facilidad. Hay más cosas o hay más novedades, ¿no? Una de ellas es cómo accedemos. La barra de tareas esta vez es una maravilla, ¿no? Si dais botón derecho aquí abajo, si os fijáis, estoy en el explorador de Windows, en el explorador de ficheros. Lo que tengo son, pues, primero, cerrar la ventana, desanclar este programa, lo que sea, y luego arriba tengo los últimos sitios a los que he ido. Si ahora me fuese con el mismo botón derecho, por ejemplo, al Windows Media, lo que tengo es, arriba, en la parte de arriba, tengo todos los archivos que he estado viendo, pero en las tareas me pone tareas específicas de Windows Media. Si me voy a Explorer, pues lo mismo, los últimos sitios donde he estado o donde estoy, y tareas específicas como es abrir una nueva pestaña o navegación segura. Tengo todas las posibilidades de hacerlo. Si me voy a este, pues si os fijáis, me da tareas específicas de navegación, ¿no? Si estoy aquí, pues me voy a la galería de gadgets. Si me voy a los programas de Word o a los programas de Office, en Word o en PowerPoint, lo que me da son los últimos que he tenido, ¿no? Y esto, por ejemplo, me da, y aquí tengo Live, pues lo mismo. Si tuviese abierto, por ejemplo, Outlook, que no tengo abierto en ese PC porque es un PC que llevamos por ahí haciendo demos, pero lo podemos ver en el otro, me diría enviar, o sea, me permite abrir un nuevo fichero, abrir un nuevo contacto, abrir una nueva cita, o sea, las propiedades específicas de Outlook, o vete al mail, vete a donde querés. Y una de las cosas fenomenales que a mí me pasa mucho es, tú te reúnes con alguien, compartes un archivo y te llama o te envía un mail y me dice, oye, mándamelo, ¿no? Entonces, yo soy bastante desorganizado, no tengo muy claro dónde lo tengo, entonces imaginaos que es esta presentación Windows 7 de la campus, lo arrastro directamente al programa de mail que tenga, se abre, lo pongo aquí en el espacio del mail y ya lo tengo aquí adjuntado. O sea, normalmente los últimos que ha habido soy capaz de meterlo y con un solo clic estoy ahorrando pues bastantes minutos al día, ¿no? Estas son algunas de las características. Bueno, la compatibilidad de aplicaciones en el diseño de Windows 7 es una auténtica fiebre. O sea, realmente es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo. Como os decía, las APIs no se han tocado desde que arrancamos, perdón, las APIs nos han tocado desde que se arrancó la versión preliminar, intentando pensar en los desarrolladores, en la gente que tiene que hacer los drivers para esto. Y pues se me ha olvidado hasta lo que os iba a decir, ¿no? Bueno, se me ha ido santo al cielo. Vamos a... Ah, vale. El tema de compatibilidad de aplicaciones. Que llevo mucho tiempo sin dormir 8 horas. Entonces, una de las cosas que ocurren es que hay gente que no le vale la pena, por ejemplo, migrar las aplicaciones que tenía en XP. Porque o ya no sabe quién se las desarrolló, no hay versión para Windows 7.
Entonces, aquí lo que lleva Windows 7 en su versión profesional y ya en las versiones superiores es una máquina virtual de XP. O sea, una máquina virtual no es un modo de emulación, es un sistema operativo entero que va dentro del otro sistema operativo. Es como si tuvieseis dos sistemas operativos. Entonces, lo que tenemos aquí es... Si os fijáis, ahora está arrancando la máquina virtual. Esto es como un arranque de un sistema operativo entero. O sea, tiene un sistema operativo dentro de otro, totalmente encapsulado. Si alguna aplicación o algo así fallara dentro de ese, no va a afectar en absoluto al rendimiento de Windows 7, porque es un entorno absolutamente virtual. Y bueno, le lleva un ratito a arrancarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de este entorno? ¿Qué es lo que vais a ver? Que lo que vais a ver luego es un puro XP. Pero ahí dentro lo que vais a hacer, ¿veis? O sea, yo aquí dentro de esto, lo que tengo es un escritorio. ¿Vale? Tranquilidad. ¿Vale? Tenéis un escritorio total de... No le deis al control al sub porque lo reiniciáis cada vez, ¿no? Ten cuidado con el ratón. Vamos, aquí tenéis un escritorio totalmente normal de Windows XP. Si queréis instalar un programa para que solo funcione Windows XP, lo podéis instalar dentro de este entorno, ¿no? Y luego, otra de las características fundamentales es... Si yo tengo amigos o en las empresas, gente que no es muy técnica, no tengo por qué decirle que tiene que arrancar una máquina virtual de XP. Si una aplicación solo funciona en XP, cuando yo haga doble clic sobre la aplicación, se arrancará XP o lo verá dentro de un entorno XP. Él no tiene por qué entender si está en un sitio o en otro, ¿no? De hecho, bueno, aquí puedo arrancar tranquilamente una aplicación. Vamos a ver una aplicación... que se usaba mucho hace unos años para hacer cosas como geomarketing. Y es el MapPoint Europa 2004, ¿no? Y esta es una cosa de estas con la que antes hacíamos estadísticas, ¿no? Y te dice, bueno, pues zonas sombreadas, datos demográficos de España, población total por provincia, siguiente. Le puedes dar los colores que quieras poner, pues este color, por ejemplo, finalizar, ¿no? Entonces te va dando el mapa de España con... Entonces esta es una aplicación que hay mucha gente que ha desarrollado muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, los cines son capaces de ver cuánta población tienen con las autopistas que hay o con las carreteras que hay o con el tráfico que hay en menos de media hora, que es más de media hora para ir a ver una peli, pues ya la cosa se pone... Entonces, si tú tenías un montón de desarrollos para esta aplicación, los puedes seguir teniendo, ¿vale? Y bueno, la última cosa que os quería enseñar ya es pues que todo esto se puede hacer con el dedo, ¿no? Esta máquina que tenemos aquí es una máquina... bueno, los iconos de abajo, si os fijáis, son más grandes que cualquiera, es decir, los que manejáis algún touch con vista, pues el problema que tienes es que tienes que usarlo con el meñique, porque no eres capaz de acertarle a los iconos. Windows 7 está preparado para utilizar este tipo de entornos. Lo que veíamos antes de las pantallas, realmente, es que si no, no veo, lo de llevarlo a la derecha... Lo podéis hacer igual que lo hemos hecho. O sea, realmente lo puedo estar haciendo con los dedos. El icono de sacudir está ahí. Pero realmente yo creo que el touch lo que va a abrir es toda una generación nueva de aplicaciones. Y va a tener impacto, por ejemplo, a mí el impacto más grande va a ser en la prensa. Es decir, cómo se lee un periódico, digamos, con la limitación técnica de los hipervínculos, es bastante triste. O sea, para ir a deportes te tienes que ir para allá. Estamos viendo interfaces ya con entornos touch que lo que tienes es la página principal, el resto de páginas, tú pinchas en página principal. Y si quieres, te lees todo el artículo.
eso impacta muchísimo también en la forma en la que puede haber publicidad, ¿no? Tú te vas a una publicidad, primero la publicidad puede ser mucho más grande, una vez que has acabado de verla, la quitas y vuelves a la misma página donde estabas, cosa que ahora el hipervínculo te lleva un poco por donde él quiere, ¿no? Pero sobre todo lo que vamos a ver es toda una nueva generación de aplicaciones, ¿no? Y os voy a enseñar algunas que tienen que ver con algunas aplicaciones que ya se diseñan específicamente para el entorno touch, ¿no? Pues una de ellas es esta. Le digo jugar. Si os fijáis aquí ya, el tema es, o sea, el dedo me cabe perfectamente. Tenemos un concurso de desarrollo para formato XNA, ¿no? con la Surface. La tecnología que hay debajo de esto, digamos, táctil, es muy distinta de la que hay con el Surface, pero a nivel de programación lo es. Y luego tendremos el PC por allí también. Si os fijáis, cuando he estado tocando las ventanas de Office, de Windows, es un poco como ortopédico. O sea, es más fácil, pero la sensación del tacto es... Aquí, si os fijáis, todos los movimientos son... O sea, mucho más... Tenemos una sensación mucho más rápida de... Otra de las cosas interesantes con esto es que una aplicación como la XP que veíamos antes, yo ahora... A ver, un segundito. Para que reaccione esto. ¿Veis? Ahora la puedo hacer táctil, ¿no? O sea, una aplicación de XP la puedo hacer táctil. Bueno, vamos a seguir, vamos a quitar el Virtual XP. ¿Vale? Vamos a ir a ver otra aplicación. Esta, por ejemplo. De hacer juegos nuevos en los que no tengo que tener ningún tipo de...